Sí, mira, como bien comentas, el día de hoy aprobamos la compra de dos unidades caninas K9. Son, al parecer, van a ser dos pastores belgas los que se van a comprar. Y bueno, estos animales vienen a apoyar al cuerpo de policía. Tú sabes que bien, estos perros bien entrenados, pues pueden olfatear distintos tipos de droga, pueden olfatear municiones, pueden olfatear armas. Y bueno, yo creo que al municipio le sería muy benéfico tener este tipo de unidades caninas. Y otro de los cuestionamientos que hicimos en la sesión de Cabildo, bueno, fue que si los oficiales que van a manejar estos perros, estos canes, pues van a estar calificados para usarlos, para traerlos en las labores que van a desempeñar los animalitos. Yo nada más tengo una pregunta, si está contemplado que los cuerpos policíacos vayan a tener alguna capacitación para el manejo de estas unidades K9, porque bueno, son unidades con un costo alto. Y bueno, el alcalde fue lo que nos dijo que sí, que dentro del precio de la compra de los caninos vienen la adiestración, aparte del animal, viene la adiestración para las personas que lo van a usar. Son tres elementos de policía, dos hombres y una mujer, las que van a poder operar a estos animales. Y bueno, pues ya nos deja más tranquilos porque así estamos seguros de que no va a haber algún maltrato animal en contra de estas unidades caninas que vamos a adquirir. Bueno, mira, se nos maneja un costo de 35 mil pesos por animal, serían dos, estamos hablando de 72 mil pesos, de 70 mil pesos en los dos animales. Bueno, mira, la verdad, para tener perros adiestrados y aparte adiestrar a los elementos que los van a usar, a mí no se me hace un costo muy excesivo. Aquí en la ciudad, como bien comentó el alcalde, no hay muchas personas que nos puedan dar este servicio, que nos puedan dar estos perros entrenados. Y bueno, pues a lo mejor sube un poquito el costo, pero yo no creo que sea un costo muy excesivo. Hay perros con pedigree que cuestan el doble o el triple. Entonces yo creo que para perros de servicio y para trabajar, no creo, creo que es una buena inversión que va a hacer el municipio. Quiero los integrantes del Cabildo que quienes estén de acuerdo en autorizar la adquisición de las unidades K9 a que se ha hecho referencia en la deliberación del tema, se sirvan manifestarlo levantando su mano. Gracias. Quienes estén en contra de esta autorización, sírvanse señalarlo levantando su mano. Gracias. Abstención de voto. Con tres votos en contra, se aprueba por mayoría.